Moto G Power 2021. Se ha olvidado la contraseña y no tenemos cómo acceder al dispositivo. Hay que hacerle un hard reset, un reinicio de fábrica. Procedemos apagando el teléfono. Le damos a apagar. Una vez apagado, mantenemos presionado botón de volumen abajo y botón de encendido. Presionamos botón bajar volumen y botón de encendido a la vez. E inmediatamente nos va a salir un menú. Con el botón de bajar volumen nos movemos hasta que salga el modo recovery. Modo recovery. Damos en el botón power para seleccionar y nos va a salir el logo del Android. El logo del Android puede que salga con este triángulo rojo de alarma, como diciéndonos que está dañado, muy dañado el sistema operativo y no puede entrar en el menú de reinicio de fábrica. En estos casos, tenemos que intentar presionando el botón de subir volumen y el botón de encendido a la vez. Y una vez que presionemos, soltamos el botón de subir volumen. Solo dejamos presionado el botón de encendido a los pocos segundos. Presionamos los dos juntos, soltamos el de encendido, insistimos de nuevo, los dos juntos, soltamos el de encendido y ahí nos llegó al menú. Una vez aquí en el menú del recovery, tenemos varias opciones. Nos movemos con las teclas de volumen hasta la opción donde dice White Data Factory Reset. Ahí podemos verlo. Hacer un White Data Factory Reset, un borrado de los datos, una restauración de fábrica. Y en el botón de encendido, aceptamos. Nos va a pedir confirmarlo. Bajamos donde dice bajamos hacia donde dice Factory Data Reset y confirmamos con el botón de encendido. Confirmamos. Se hace el borrado de los datos y el teléfono debe reiniciarse nuevamente. Debe volver primero a este menú. Nos propone reiniciar el celular, Reboot System Now, reiniciar el sistema ahora. Confirmamos con un botón de encendido y el sistema enseguida comienza a iniciar. Bueno, ya estamos aquí en el menú de bienvenida. Lo primero que hacemos es seleccionar el idioma, seleccionamos idioma español, y le damos comenzar. Nos pide incorporar una línea SIM, le damos omitir por el momento. Buscando una red Wi-Fi, le damos omitir, continuar. Aquí para actualizar la fecha y la hora, damos siguiente. Todo el protocolo de los servicios de Google los aceptamos. Nos propone desde ahora establecer un bloqueo de pantalla. Lo omitimos por el momento para entrar mucho más fácil al sistema y luego continuar. Todas estas son configuraciones que se pueden establecer luego en los ajustes. Aquí podemos escoger si hacemos navegación por gestos, por tres botones, le damos siguiente, ir a la configuración, aquí volvemos atrás, cogemos la navegación por gestos para que nos ponga ya la pantalla de inicio y hemos logrado ya acceder al celular. Este era el video que le traía por el día de hoy, lo invito a darle me gusta si le ha gustado realmente este tutorial, a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que esté al tanto de todos los videos que subo en este canal donde siempre estoy pensando en ti. Hasta la próxima.